Boa noite a todos. É uma imensa satisfação poder participar de mais um evento do LAEMED, Laboratório de Estudos Mediterrâneos e Bizantinos da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Eu agradeço a todos os membros do laboratório pelo convite para que eu pudesse participar hoje como moderador desta conferência. Em especial, agradeço aos professores Fabiano Fernandes e ao Geraldo Júnior. A minha satisfação é ainda maior por poder moderar a conferência do Dr. David Álvares Jiménez, sobre quem falarei um pouco mais antes de lhe passar a palavra. O professor Álvares Jiménez é doutorado em História Antigua por la Universidad Complutense de Madrid, com uma tese intitulada Piratería en la Antigüedad Tardía, onde se ocupou de la piratería desde el siglo III al VIII, en la cuenca del Mediterráneo Occidental y el Océano Atlántico. Se centra principalmente en la evidencia literaria, pero también trabaja en numismática, epigrafía y arqueología. Actualmente, su campo de investigación es la historia social, militar y política del Imperio Romano Posterior y los reinos subromanos, específicamente sobre los vándalos. El doctor Álvarez Jiménez es ex miembro de la Asociación de Estudios Históricos Barbáricos de la Universidad Complutense de Madrid. Es el presidente de Heracleion, revista electrónica sobre historia antigua y arqueología del Mediterráneo. Ha trabajado como profesor en la Universidad Internacional de La Rioja, en el máster en docencia y aprendizaje, y también en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el programa Senior de la UNED. Es miembro del proyecto de investigación arqueológica de la ciudad romana de Caracas, en Guadalajara, España, y es autor, entre otras obras, del libro El Reino Pirata de los Vándalos. Entonces, profesor Álvarez Jiménez, muchas gracias por participar esta noche y vamos a esto. Muchísimas gracias, profesor Dirceu. Muchísimas gracias también a Geraldo Junior y a todos los miembros del Laboratorio de Estudios Mediterráneos y Bizantinos. Muchísimas gracias por esta invitación. Es todo un placer. Espero que se me escuche bien. Sabiendo que voy a hablar para una audiencia brasileña, voy a intentar ser lento, aunque reconozco que mi charla puede llegar a ser bastante larga. Pero bueno, espero que les resulte. Así que pues muchísimas gracias por invitarme. En fin, he hecho un PowerPoint sobre los vándalos, que es un poco largo, ya aviso, es un poco largo, pero intentaré ir rápido en ciertas cuestiones que tampoco son tan fundamentales para lo que voy a hablar. Que lo que voy a hablar es sobre los orígenes, consolidación y cimentación de una entidad política como es el Reino Vándalo. Es el reino vándalo que es tan importante para la historia del siglo V en el mundo mediterráneo y para lo que se denomina habitualmente como la caída del Imperio Romano. Así pues, voy a comenzar. Claro, para empezar pensando quiénes son los vándalos, tenemos que acudir, lo primero que nos viene a la mente, y si pensamos en la población que no habitual, que no conoce muy bien este periodo de la historia. Si hablamos de un vándalo o vandalismo, ocurre lo mismo tanto en castellano como en portugués, como en inglés, como en francés, etcétera, etcétera. Siempre pensamos en un tipo de persona, un tipo de persona guiada por actos violentos. Pero eso no es la verdad. O sea, por ejemplo, aquí he puesto la definición que aparece en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el diccionario normativo del español, en el cual la primera acepción, es decir, el primer significado es dicho una persona que comete acciones propias de gente salvaje y destructiva. Lo cierto es que este tipo de, como insisto en el PowerPoint, como siempre pensamos un vándalo cuando pensamos en alguien que pinta grafitis por aquí y por allá, una persona violenta como estos hooligans de la Eurocopa del 2012, o por ejemplo, una manifestación que se va de manos, no tiene nada que ver con la realidad de los vándalos. El propio concepto de vándalo, el significado actual que tenemos para vándalos y vandalismo en el mundo contemporáneo es reciente, proviene de la Revolución Francesa. ¿Y por qué? Principalmente este término
tenía como origen denunciar la destrucción del patrimonio de las clases privilegiadas de la Revolución Francesa por parte de los revolucionarios, y lo acuñó la abbé Grégoire para denunciarlo. Sin embargo, sus raíces se basan en el propio recuerdo de los vándalos, que es un recuerdo bastante, bastante oscuro y bastante contaminado por precisamente sus actos. Lo cierto es que aquí, pues obviamente, es un pueblo que se caracteriza por el manejo de la violencia, pero sobre todo destaca por el empleo de una herramienta concreta como es la piratería, por ser profundamente cristianos, pero no católicos, sino arrianos, con todo lo que conllevaba en el mundo antiguo, y muy especialmente por el papel que jugaron en el final del Imperio de Occidente. Esto delimita un recuerdo bastante, bastante negativo y que cristalizó en la Revolución Francesa con este término que utilizamos todos actualmente. Bueno, yo no. ¿Pero quiénes son los vándalos? Vamos a ver, los vándalos es una población que, de acuerdo a la nomenclatura típica del mundo grecorromano, es un bárbaro, es una población bárbara, que vivían en lo que podría denominarse, lo que se denomina el barbaricum, es decir, toda aquella zona que se encontraba más allá de las fronteras romanas. De acuerdo a la arqueología, se le considera parte de la cultura celto-germánica porque tiene rasgos celtas, pero también rasgos germánicos en su registro material de Presburg, que aquí se ve distribuida en este mapa, y sobre todo se sitúa en la Polonia actual, pero también la República Checa y en zonas de Hungría. Desde un principio vamos a hablar de dos pueblos vándalos, ¿vale? Pero que conste una cosa, los pueblos vándalos eran muchos, y vándalo es un nombre que en origen era un nombre de prestigio, del cual se acabaron apropiando determinados pueblos. Pero hablaremos en principio de dos partes, los asdingos, que se sitúan en la zona del Valle del Tisa, en el Valle Superior del Tisa, por esta zona, y los silingos, en las Sudetes, en lo que será la República Checa. Lo cierto es que los vándalos se les conoce desde época alto imperial. Aparecen en fuentes, en fuentes como Tácito o como Plinio, aparecen esas fuentes, pero no en contexto histórico. Para eso tendremos que esperar las guerras marcománicas, que son tan importantes para el devenir del imperio y sobre todo para el devenir de las propias poblaciones que vivían más allá de la frontera. Lo cierto es que desde ese momento, desde el siglo II, aparecen constantemente en las fuentes bajo muy diversos nombres, que con vándalos se podían agrupar a todas estas poblaciones, pero aún así existe toda la duda con respecto a cuáles eran los vínculos entre ellas. Podría haber algún vínculo simbólico, material, religioso, de algún modo, que los unía. Por eso yo hablo de concepto vandalicidad. Las relaciones entre los vándalos y los romanos variaron, como todos los pueblos de la frontera. Fueron pacíficas y fueron violentas. Y eso es lo que va a ocurrir durante todo este periodo. En principio, sobre todo fueron pacíficas, como lo demuestran, por ejemplo, estas espadas romanas encontradas en yacimientos vándalos más allá de la frontera. Son espadas romanas con una guardia, con una vaina de delfín, pero vamos, que seguramente eran pago por o contraprestación por haber defendido al imperio. En fin, no me quiero detener en esto, que podría hablar mucho. Y un momento histórico en el cual me voy a tener un segundito más es el cuando, en época de Constantino I, que es un emperador crucial en la historia del Bajo Imperio Romano, es decir, del imperio de los últimos siglos del Imperio Romano, porque es el que, en definitiva, legaliza el cristianismo, que antes no era una religión permitida y a partir de Constantino sí que lo es porque en sus acciones militares tan amplias que hizo en el imperio, acabó por asentar a un grupo de vándalos, asdingos, en una provincia como era la Panonia, una zona danubiana siempre tan peligrosa. Estos vándalos estuvieron en esa zona cerca de un siglo. Y este texto, sometidos a los decretos del emperador Constantino I como súbditos. Esto es importante, porque este es un primer contacto muy, 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 muy intenso entre Roma y los vándalos. Es decir, sirvieron como soldados campesinos en esta región. Este es el típico mapa que todo el mundo conoce sobre las invasiones. Se llama invasiones, que es un término bastante en desuso y la verdad es que resulta un poco incómodo de decir, pero bueno, sobre los movimientos que nosotros conocemos de los diversos pueblos más allá de las fronteras y cómo penetraron el imperio. Aquí se observa bastante bien el itinerario que vamos a desgranar de forma muy breve, ¿de acuerdo? Esta flecha verde indica el movimiento de los vándalos. Este movimiento son casi 30 años de historia, casi 30 años lo que se resume aquí.
En fin, como se observa aquí, el V es un siglo en el cual la entidad política más poderosa conocida como el Imperio Romano, en concreto la parte de Occidente, se desmoronó. Y en buena medida tienen que ver los actos vándalos, más allá de los problemas internos del imperio, que eran evidentes. Y entre estos bárbaros, los vándalos ocuparon un lugar fundamental. Como he dicho, tampoco me quiero detener en estos aspectos, pero a la hora de hablar de los vándalos, pues tenemos que referirnos a por qué entraron. Lo cierto es que la tesis clásica, que según la cual los hunos que llegaban de Asia, que habían estado migrando unos siglos antes hacia Occidente, pues ocasionaron un fenómeno de arrastre de otras poblaciones. Eso, por ejemplo, es lo que conocemos por testimonio, por ejemplo, de Amiano Marcelino con los godos. Con los godos que penetraron en el año 376 en el imperio. Y esto se puede extender a lo demás. Yo creo, particularmente, como Peter Heather afirmó hace unos años en un libro magnífico, que tiene una base absolutamente real, pese a que a algunos investigadores no le gusten. De hecho, arqueológicamente vemos como hay un desplazamiento de ciertas poblaciones por la llegada de otras. Se sustituye en ciertas zonas la cultura Przeworsk por la de Santana de Mures o Chernajov. Asimismo, se observa una gran debilidad en el imperio, como se constata por los hechos protagonizados por los visigodos del final del siglo IV, en concreto hasta la época de Alarico, y también se ve en una primera gran oleada de bárbaros que entraron, protagonizadas por un godo llamado Radagaiso. Y bueno, aquí podría hablar sobre el concepto de esta discusión tan moderna en la actualidad entre Vorge Valderung, es decir, pueblos migrantes, y Warband, no Warband, sino Warband, sobre cuál es la entidad de estos guerreros. Pero yo particularmente me parece que más acerta la visión tradicional. Esto por lo demás es un cráneo uno, ¿vale? Es un cráneo deformado de los hunos, que lo he puesto para adornar un poco. Y luego está la tesis de Yves Modéran, que es un autor francés que adoro, que conocí en persona antes de que falleciera, y que según la cual pues hay una serie de motivaciones que lo explican. Primero, el desequilibrio entre las poblaciones bárbaras dentro del imperio, con los visigodos que fueron asentados en la Panonia, y eso obligó a que los vándalos astingos que estaban allí volvieran al territorio bárbaro. El hambre entre los alanos, que los empujó hacia Occidente, eso también tiene que ver con los hunos, y estos alanos, población de lo que sería el sur de Rusia, Ucrania, el Cáucaso, arrastraron otras poblaciones, como los vándalos, asdingos, silingos, pero también los suevos y otros grupos más pequeños. En fin, lo llamo teoría del dominó o teoría bola de nieve. En fin, no me quiero detener mucho de esto porque la verdad es que no conocemos mucho los detalles de este paso, porque una de las cosas que tenemos que decir de los vándalos y que también ayuda a que su recuerdo sea tan oscuro es que no nos han llegado fuentes escritas propias. De otras poblaciones bárbaras sí que tenemos textos que derivan de ellos, en última instancia, como puede ser, por ejemplo, en la Hispania visigoda, en la Francia de los francos, en la Inglaterra angla. Podría hablar de autores como Beda, San Isidoro, Gregorio de Tours y Jordanes en Italia y otros tantos. Para los vándalos no, tenemos muchos textos, pero no son precisamente textos históricos. Entonces no sabemos muy bien muchas cuestiones de este paso, de su desarrollo, pero tuvo que ser fascinante. Lo cierto es que la siguiente vez que aparecen en el imperio es justo en las fronteras, cuando prácticamente fueron aniquilados los vándalos por los francos que protegían el Alto Rin, actuaban como tapón entre Roma, actuaban como de refuerzo militar, por así decirlo, y que solamente fue salvada con la llegada de los alanos, que llegaban por detrás. Murió allí el rey Asdingo de Gisel y ascendió Gundérico, su hijo, que es un personaje fundamental para lo que voy a comentar. Y sabemos que en un momento determinado entraron el 31 de diciembre del año 406 en el entorno de Mogontiacum, aquí, cerca de lo que son los antiguos Sagri de Cumates. Se aprovecharon de la situación del imperio. Se aprovecharon plenamente. El imperio estaba bastante debilitado por la acción de los ya mencionados visigodos. Y asimismo hubo un repliegue de fuerzas de las fronteras que siempre habían estado muy, muy, muy fortalecidas para poder entrar. Entonces,
con esta situación entraron. Y así entra un contingente que algún historiador ha cifrado en cerca de 150.000 personas. Contingente muy fuerte que no solamente incluyó a sobos, vándalos y alanos, sino otras poblaciones. Tenemos muchísimas fuentes para tratar este desarrollo, aunque la mejor, sin duda, es de un contemporáneo que no vivía allí, San Jerónimo, que vivía en Palestina. En fin, he colocado este cuadro del Greco porque es uno de mis pintores favoritos. No, he puesto algunos textos, pero no voy a insistir tampoco tanto en ellos, pero, por ejemplo, este texto San Jerónimo es estupendo, porque aquí nos da detalles sobre aquellas poblaciones que entraron y sobre los hechos acontecidos en aquel momento. Una cosa muy curiosa es que menciona a más pueblos aparte de los ya conocidos, suevos, vándalos, alanos. También menciona, los cuadros eran los suevos, también menciona sármatas, gépidos, érulos, sajones, burgundios, alamanes y los enemigos panonios. Esto es interesante, he resaltado los enemigos panonios porque seguramente con eso se refiere a antiguos habitantes romanos de Panonia. Cuando estuvieron allí los vándalos, llegaron a tener una buena relación con los habitantes de esa provincia con tanto peligro, ellos prefirieron irse con los vándalos que continuar el territorio romano. Por eso los enemigos panonios, porque los panonios eran provinciales romanos, no eran bárbaros. En fin, es una cosa muy interesante porque si algo se caracterizó de un principio, esto es importante para entender también la piratería y todos los hechos de la creación del reino vándalo, es la gran capacidad de absorción. Y esto tiene que ver mucho con el concepto de etnogénesis, de surgimiento de los pueblos. Lo cierto es que el texto tiene muchas cositas muy interesantes. Aquí, por ejemplo, yo menciono esto porque publiqué un artículo en el cual desmentía parte de la lectura que se había hecho de esto, pero bueno, tampoco es tan importante. Lo que importa es el texto de Orosio debajo. El texto de Orosio, era un autor hispano, discípulo de San Isidoro, de San Agustín, al cual le encargó San Agustín escribir una historia para contrarrestar la peligrosa noción en la cual el saqueo de Roma de los vándalos, de los visigodos, en el año 410 fue ocasionado por haber olvidado el paganismo. Entonces construyó una historia y entonces, como era testigo ocular, pudo contar lo que ocurrió. Nos indica que arrollaron los francos, como he dicho antes, en la frontera, cruzaron el Rin, invadieron las Galias, en una incursión sin rodeos, llegaron hasta los Pirineos. Esto es interesante porque hay autores que Cristán Cujuta y otros muchos más que dicen que no, que se entretuvieron las Galias y que no tenían rumbo fijo. No, yo estoy plenamente convencido de que tenían claro cuál era su objetivo, del mismo momento en que tuvieron plena constancia de cómo era el imperio. Bueno, esto lo publiqué en un artículo sobre cómo algunos bárbaros en realidad eran piratas, pero bueno, tampoco van a tener. Y entonces, como insisto, el contexto era muy favorable, El imperio estaba muy debilitado por muchas cuestiones, sobre todo por la acción de Alarico. La situación de Estilicón, el máximo responsable del Imperio Occidente, aunque el emperador era Honorio, el que aparece en esta moneda, estaba muy debilitada. Y luego tenemos una figura funesta, un usurpador llamado Constantino III. Antes de la entrada de los vándalos alanos en Britania hubo varios usurpadores, es decir, varia gente que quiso obtener el grado de emperador, el título, y obtener el poder que conllevaba. Lo cierto es que en un momento determinado Constantino III aprovechó la llegada de los bárbaros para irse al continente como una parte del ejército de Britania, y esta es la raíz que explica por qué Britania poco después dejó de formar parte del Imperio Romano. En fin, este Constantino III es un desastre de personaje de un punto de vista histórico, si hacemos una historia factual de lo que ocurrió. Vamos a ver, hay para este texto muy interesante sobre este periodo, y en uno de ellos dice que fue burlado por pactos poco seguros. ¿Con quién? Con estos bárbaros, sin duda. Lo cierto es que les dejó pasar sin ningún problema en dirección hacia el sur porque no podía confrontar tanto a Honorio por un lado como a los bárbaros por otro. Y esto me lleva a hablar sobre otra cuestión que me parece muy interesante a la hora de hablar de los vándalos, en definitiva de muchas poblaciones bárbaras de este momento, que es el romanocentrismo. Me parece un riesgo. Muchas veces se tiende a considerar que todos los actos protagonizados por las diversas poblaciones exógenas al imperio estaban condicionados o tenían que ver con la política interna del mismo. Y no siempre es así, sino que los bárbaros tenían su propia agenda. Y en este caso los vándalos me parece bastante evidente. En fin, llegaron a la península ibérica
cruzaron los Pirineos en octubre, digo, perdón, sí, en el otoño del año 409, después de 2 años de estar en la Galia, 2 años, que eso se dice pronto, y llegaron aquí. Aquí está la distribución de las provincias, falta aquí faltan 2 provincias, que es las Baleares, la Moretente y Gitana, es decir, el norte de África, lo que hoy sería Marruecos, que forman parte también de la Hispania antigua. En fin, este es el ambiente con el que se encontraron, una provincia muy tranquila. Perdón. Bueno, aquí es otro un mapa más claro sobre cómo era el imperio con la reforma de Diocleciano. Y entonces, como he dicho, entraron, como he insistido, seguramente le dejó pasar Constantino III con el objeto de no poder no afrontar un enemigo que le podía dejar muy debilitado. Y otra cosa muy interesante, que las fuentes nos indican cómo Constantino dejó en los Pirineos a unas tropas de bárbaros, los Honoriaki, seguramente francos, que no solamente dejó pasar a este contingente de bárbaros, sino que se les unió. Aquí vemos otra vez cómo se unen más grupos. Al igual que, por ejemplo, que en el texto San Jerónimo aparecen grupos estilo gépidos y demás, que seguramente no vamos a saber más de ellos, pero seguramente fueron incorporados por los vándalos o bosalanos o sus contingentes. ¿Por qué se fueron a Hispania? Porque Hispania era un territorio extremadamente tranquilo, con una gran riqueza natural, que estaba desguarnecido, no tenía ejército propio de hacía tiempo. Tenía tropas, pero no tenía ejército propio. Y a fin de cuentas era un lugar bastante alejado, tanto de las fronteras, donde las que habían, las que querían alejarse, como de aquellas zonas donde se estaban disputando el trono Constantino III como Honorio. En fin, y esto también explica la distribución que mencionaron entonces. Lo que vemos en Hispania son 2 fases muy diferenciadas, según Orosio. Una primera, según la cual se caracterizó por una enorme violencia de estos bárbaros hacia los habitantes provinciales, una resistencia que podría decir muchas cosas, pero voy a decir que es insignificante, y luego, en un momento determinado en el cual no solamente lograron adaptarse a la realidad hispana, sino que incluso acabaron por llevarse bien con los hispanos, por así decirlo. Y aquí vemos cómo se dividieron el territorio entre sí, no al azar, como dicen las fuentes, sino de una forma plenamente consciente. Aquí es un mapa hecho por un historiador, donde aparece la distribución de los diversos pueblos bárbaros en Hispania. En verde aparecen aquellas zonas en las cuales no se asentaron. Fueron zonas muy saqueadas, eso sí, pero no se asentaron, sino que se dividieron entre sí estos territorios. En Galaecia, aquí, en este rincón, el rincón más noroccidental de la península ibérica, se distribuyeron los suevos y los vándalos asdingos, los grupos que eran seguramente más inferiores y menos poderosos. Yo creo que la distribución no es horizontal, sino que es vertical. Pero bueno, vemos en rosa y verde a los alanos, un territorio más grande, la Lusitania y la Cartaginiense, seguramente porque era el pueblo más poderoso con diferencia. Y luego en la Bética, la provincia más rica de la Hispania antigua, a los silingos. Sin duda, todos los territorios más importantes, grandes, se debía al mayor capacidad y mayor poderío de estos 2 pueblos en concreto. En fin, esto es lo que comentaba antes de Orosio. Y aquí esta imagen he puesto desde un collar encontrado en Granada, en Albaicín, que se estima como una de las pocas muestras arqueológicas de los vándalos en la península ibérica. Hay dudas sobre esta pieza, que podría ser incluso lana también sin ningún problema, pero parece congruente con estos bárbaros. Como he dicho antes, hay ciudadanos que prefieren soportar libertad con pobreza, como dice Orosio, es decir, había muchos provinciales hispanos que preferían a los bárbaros antes que estar con el imperio. Y sobre todo, una cuestión que aparece recurrentemente en las fuentes, por los impuestos. Vamos a ver, la historia a partir de aquí se complica un poco. Después de repartirse la península ibérica y una vez que supieron que Honorio había derrotado a Constantino III, lo había aniquilado, pidieron un foedus. Un foedus es un pacto militar, según el cual se ofrecían a engrosar en el ejército a cambio de que le dejaran asentarse en donde ya estaban. Es decir, que darían sus soldados para defender al imperio. Honorio lo rechazó por completo y de hecho preparó una respuesta, que fue encargar a los visigodos, una vez que ya había muerto Alarico y una vez que ya había muerto su sucesor Ataulfo, con la destrucción de los bárbaros de Hispania. Y es lo que hizo in nomine Romana Causa, en nombre de Roma. Valia lo que hizo fue una campaña devastadora donde
destruyó a las entidades políticas de los vándalos silingos y de los alanos. En fin, como he dicho antes, la historia vándala se caracteriza por el agrupamiento, reagrupamiento, transformación de lo que es la gens vándala, es decir, el pueblo vándalo. Y por eso yo hablo de una etnogénesis histórica, porque los supervivientes de los alanos y de los silingos se agruparon bajo la soberanía de los asdingos que se encontraban en el noroeste de la península ibérica, en Galaecia, que no fue tocada por los visigodos. Esto podría dar lugar a muchas explicaciones, pero, en fin, no me voy a detener a ello. Lo cierto es que esto provocó que los vándalos asdingos crecieran mucho en importancia y, de hecho, con posterioridad, los reyes vándalos se hicieron llamar, su título era rey vándalo, de rey de los vándalos y de los alanos, con todo lo que conlleva. La situación en Galaecia fue bastante compleja. El equilibrio que había anteriormente se rompió y de hecho, las guerras entre los suevos y los asdingos, los vándalos asdingos, fueron bastante fuertes. Es el único momento en el cual vemos que hay intervención por parte de las autoridades romanas contra estos pueblos bárbaros, y sabemos estas dos figuras que bueno, aquí podría detenerme sobre la administración romana de este momento, pero no lo voy a hacer. Lo cierto es que yo creo que vencieron este conflicto y finalmente los asdingos bajaron hacia la Bética, la provincia que antes habían dominado los asdingos. Aquí ya Gunderico, que es el rey, ya era un rex vandalorum et alanorum, como he dicho anteriormente. Esto es un momento clave para el uso de la piratería y para el devenir del pueblo vándalo y también, por supuesto, del Imperio Occidental. Aquí está aquí podemos ver la Bética, el territorio de la Bética, con las ciudades más importantes. Seguramente se asentaron como zona más importante el valle en medio del Guadalquivir, en torno a Córdoba, es decir, Córdoba, y en torno a esta zona, muy rica agrícolamente, protegiendo los valles y los accesos desde la meseta y desde lo que hoy es Extremadura hasta la Bética. Y una cosa muy importante, Calpe, que es Gibraltar. De esto hablaremos a continuación. En fin, aquí comienza una época dorada de los vándalos y lo que yo domino como hegemonía o pax vándala en Hispania. Bien, lo cierto es que a Roma obviamente no le gustaba nada este movimiento, absolutamente nada, y envió a un general llamado Castino para detenerlos, para destruirlos. Pero no solamente lo consiguió, sino que fue humillantemente derrotado cuando vio que su propio ejército se volvió contra él, que estaba formado por soldados godos, no de los de Alarico, no los de Valia, sino seguramente los de Radagaiso, que llevan sirviendo para Roma más de 20 años, prefiriendo unirse a los vándalos antes que castigarlos. Y esto es otro momento, porque vemos que también los godos se incorporan a los vándalos. Y lo que vemos aquí es como no volvieron a ser molestados los vándalos. La derrota fue tan humillante que Roma no quiso atreverse otra vez contra ellos. Y lo que vemos es como durante un espacio de una década, casi una década, ejercieron un control manifiesto sobre aquellos territorios que anteriormente habían controlado los silingos y los alanos. En fin, esto es lo que vemos es un momento en el cual impusieron su ley, su orden. Los suevos no volvieron a salir de su territorio, no volvieron a salir. Y esto es muy interesante conociendo sobre todo la fuente más importante, que es Idacio, que es el obispo de Agua de Flavia, de Chaves, en el norte de Portugal, que es en la antigua Galicia, que dio detalle absolutamente toda la barbaridad de los suevos, bueno, todas las atrocidades contra los galaicos, y no se volvieron a salir. Con lo cual, yo personalmente considero que se le cedieron la Galicia, mientras que ellos se quedaron con lo demás. Y realizaron una actividad hegemónica sobre este sector mediante el uso de la violencia y, en concreto, de la piratería. Que esto es interesante porque, si pensáis en el mapa que hemos visto anteriormente, el primer mapa, los vándalos provenían del centro de Europa. Hay ríos, pero no hay mar. Navegación no sabían, no tenían ni idea. Pero lo que vamos a ver es que durante el espacio de varios años se dedicaron a realizar unas actividades piráticas, las cuales tenemos constancia por las fuentes. Yo parte de todas las indicaciones dan a entender, esto es un mapa, por cierto, de una imagen de satélite de Google Maps del Estrecho Gibraltar, de las Torres de Hércules. A un lado aquí vemos Ceuta, en otro lado vemos Gibraltar, y aquí está la Bahía de Algeciras. En fin, yo estoy convencido de que este tenía como origen un plan de los vándalos silingos, un de los vándalos silingos que ellos se ejercitaron durante los años,
estuvieron pensando y desarrollando durante los años en los que estuvieron controlando la Bética, incluido sobre todo con la motivación de evitar cualquier ataque romano desde el Mauritania Digital, es decir, del Marruecos actual, y asimismo un plan futuro de migración hacia África. Lo cierto es que sabemos que hubo bárbaros que controlaron la navegación en el estrecho y no pueden ser otros que los cilindros. Sabemos que la última batalla entre los visigodos de Balia y los silingos fue en Calpe, en Gibraltar, aquí mismo, con lo cual seguramente ya estaban intentando replegarse. Y esto nos lleva a pensar en un aspecto fundamental. No sabían navegar, no tienen ni idea de navegación, con lo cual necesitan ayuda. Y eso implica colaboración por parte de los provinciales, es decir, los béticos que les enseñaron a navegar y que seguramente se unieron en sus acciones piráticas. Esto es muy importante. Hemos estado en la Bahía de Algeciras en una foto de archivo de hace unos años, pero bueno, para que se vea, África está aquí al fondo y esto es Hispania. Como veis, es un trayecto bastante, bastante, bastante cortito, bastante breve. Y lo que vemos son, los textos nos hablan de diversas campañas de piratería en diversos territorios. En las Islas Baleares, en Cartago Espartaria, Cartagena, en Hispalis y en la Mauritania Tingitana. Cada una de ellas tiene su razón de ser. Las Islas Baleares pertenecían al imperio, no habían dejado de pertenecer al imperio a pesar de la entrada de los bárbaros, con lo cual esto debe ser un castigo, una fuente para probarse a sí, digo, una acción para probarse a sí mismos y también para practicar y luego tener botín y también molestar a Roma, seguramente. Vemos dos, las siguientes, Cartago Espartaria, Cartagena, Hispalis. Cartagena es el punto más importante de la península ibérica en época romana. Sin duda, tenían como objeto afirmar su hegemonía, sobre este sector de España en dos ciudades que se mostraron siempre bastante renuentes a otros poderes en el siglo V y en el siglo VI, por así decirlo. Estoy convencido que eran campañas de piratería. Bueno, eran campañas anfibias, con parte terrestre y parte marítima. Y luego Mauritania Tingitana, que hablaré a continuación. Insisto, muy diversos objetivos. Y el botín, muchas veces insiste a la hora de hablar sobre los vándalos y sobre todo las acciones piráticas posteriores, que son producto del salvajismo y del afán de obtener botín, riquezas, cautivos, oro, etcétera, etcétera. Eso es secundario. Fue secundario en ese momento y secundario posteriormente. Eso es un topos, es un tópico destinado a oscurecer el recuerdo de los vándalos. Todas las acciones vándalas tienen un objetivo. Y el primero es asegurar su propia pervivencia como pueblo. Y eso es lo que vamos a ver constantemente. Lo cierto es que en la campaña contra Hispalis, contra Sevilla, sucede una cosa que tuvo unas repercusiones clave, tanto en el pueblo vándalo como en la historia de Roma, que es la muerte de Gunderico y el ascenso de su hermanastro, Genserico. Genserico es, sin duda, uno de los mayores genios de este momento. Se habla mucho de líderes bárbaros estilo Teodorico, Alarico, como los que son godos, u otros como Clodoveo, Franco, etcétera, etcétera, como grandes personajes de este momento. Genserico, en mi opinión, le sobrepasa por los actos y por su enorme liderazgo. Durante casi 50 años fue el rey de los vándalos. Lo cierto es que de cierto modo, podemos hablar de que hubo una continuidad con lo acontecido con su padre Godegisel, con su hermanastro Gunderico y él mismo. Genserico ya era conocido de anteriormente, ya había ocupado diversos cargos, en la batalla contra Castillo tuvo una responsabilidad militar muy importante. Así, por ejemplo, Jordana llegó a decir, un autor godo del siglo VI, ostrogodo del siglo VI, reinó mucho tiempo con un poder que se decía que refería a la divinidad. Esto es muy interesante porque la inteligencia, la astucia de Genserico es proverbial en este momento. Así vemos, por ejemplo, como Procopio, autor bizantino, bueno, griego oriental del siglo VI, lo define como el más astuto de los hombres, mientras que otros, obviamente, en atención a su gran capacidad y sus éxitos, no dudaron en vilipendiarle, como el africano Víctor Evita, que le llamó el diablo, un nuevo faraón y otros epítetos similares. O, por ejemplo, como los donatistas, una secta, una herejía cristiana africana, no dudaron en calificarle como el anticristo, muy bien, sobre el temor que despertaba y sobre la enorme capacidad. Y bien, después de 20 años de estancia en la península ibérica, de estancia en diversos lugares en España, acabaron por hacer otro momento, que insisto, que seguramente estaba en origen, fue una idea silinga. Bien, antes de comentar
unas piraterías, unas acciones piráticas en la Otingitana, que nos dicen las fuentes, nos dice Idacio. Pues bien, como insisto, no eran razzias, no eran ataques sin ton ni son, sino que tenían un propósito bastante evidente, que era anticipar la futura migración a África, el futuro paso. ¿Cuál era el objetivo? Primero, reconocer el terreno. A priori, en el pasado había habido allí unas fuertes defensas militares en el Fossum Africae, pero ya no existían. Pero también era fundamental conocer cuál tipo era el hábitat, cómo se debía proceder al paso, etcétera, etcétera. Asimismo, desarticular el territorio, las diversas kiwitas. Si conocemos daños en Septen, Ceuta, en Alcázar Sergir, aquí, en Tánger, Tingis, que era la capital de la provincia tingitana, en Sala, en Rabat, en Atlántico y en otro Ofilil, que está un poquito más interior. Insisto, tenía el objetivo fundamental de preparar lo que iba a venir a continuación. Y esto es lo que ocurrió. Bueno, aquí vemos una panorámica de lo que es el norte de África, las diversas provincias que observamos, la Mauritania tingitana, la Fesariense, la Numidia, la Proconsular, etcétera, etcétera, la Bififena, aquí no se ve. Insisto, esto me parece que es un plan silingo, y lo que observamos es cómo se embarcaron muy diversas gentes, a través de las fuentes, a través de la epigrafía, a través de muy diversos textos, conocemos gente que fue con los vándalos y otra gente que posiblemente fue con ellos. Que seguramente, como indicará más adelante, acabaron por subsumirse bajo la etiqueta vándala, aunque seguramente mantuvieron su propia identidad. Sea lo de asdingos, los restos de los siringos, posiblemente gépidos, sármatafrancos, godos, suevos y provinciales panonios e hispanoromanos, que lo conocemos perfectamente. Las fuentes hablan de 80.000 personas. Indican soldados, pero eso no es cierto. Deberían ser 80.000 personas. Esto nos habla del esfuerzo logístico enorme. Hay que pensar que los barcos que se utilizaron, los barcos del estrecho, eran barcos mercantes, barcos a lo mejor de pesca, que tenían que hacer el recorrido de una orilla a otra del Mediterráneo constantemente. Y esto es un censo que nos habla de la inmensa capacidad logística y de la enorme capacidad, sintonía que mantuvieron con los provinciales. Con respecto a las, de hecho, incluso, por ejemplo, podría mencionar aquí su última campaña contra los suevos. Tuvo lugar mientras estaban embarcando. En ese momento es cuando salieron los suevos después de una década, atacaron Mérida, fueron avisados desde Mérida, los vándalos, de que estaban atacando, y Genserico fue con el ejército, los derrotó y mató al rey suevo. En fin, podría detenerme en esto, pero no lo voy a hacer. ¿Y por qué África, si estaban también en Hispania? Pues porque esa situación era, en el fondo, un poco débil. El imperio se estaba reorganizando, sobre todo con la enorme figura de Flavio Constancio, dio un paso hacia adelante. Pero después de su muerte había una situación bastante problemática y los godos, a veces, a pesar de haber conseguido vivir en el imperio después de las campañas contra los silingos y los alanos, lo cierto es que la situación podía volverse en contra de los vándalos. Si el imperio volvía a retornar a su senda de orden, concordia, podía llegar a ser una presa fácil. Y asimismo, África era todo una visión. Hay algún historiador que lo ha denominado el Eldorado para los bárbaros, por la enorme riqueza y sobre todo por la seguridad. En África no había ejército. África es una, sobre todo lo que es el proconsular, exclusivamente la proconsular, era la zona más rica de todo el imperio romano. Hubo algunos autores que, como Santiago Posidio de Calama, el discípulo de San Agustín y su biógrafo, dijeron que llegaron porque Dios lo quiso. Y bueno, no fue exactamente así. Desde luego, lo que no se sostiene es que fueron atraídos por el conde Bonifacio, que era el conde de África, el máximo responsable de este territorio. No, eso no lo fue. A partir de este momento sabemos que iniciaron una migración, como igual que hicieron en la Galia, exactamente igual, constante, con dirección hacia el este, en dirección hacia la zona más rica. Avanzaron sin ningún problema. Eso sí, ejercitando la violencia, al igual que hicieron Hispania anteriormente, y sobre todo esto es muy interesante, con especial énfasis en la nobleza y el clero.
Aquí yo lo que indico es que con el objetivo era articular cualquier tipo de liderazgo cívico que pudiera oponerse, ya que no había ningún tipo de defensas militares en estos primeros momentos. Aquí tengo un testimonio de una fuente antigua en lo que nos habla sobre la composición de esas tropas y cómo se dedicaron particularmente a atentar contra los sacerdotes, pero no solamente ellos, sino también contra los nobles. Esto es muy interesante porque esto luego seguirán haciéndolo. Es muy inteligente esta política. La resistencia fue prácticamente nula. Llegaron a capturar Hipona, donde murió en el transcurso del asedio, murió San Agustín, y derrotaron a las escasas tropas romanas que están en la proconsular dos ocasiones, al conde de África, Bonifacio. En la segunda, Bonifacio vino acompañado de un contingente oriental donde se encontraba Marciano, que luego sería emperador. Finalmente, Roma accedió a lo que no accedió antes, que es llegar a un acuerdo militar con estos recién llegados. Y entonces se convirtió verdaderamente en el auténtico ejército de África, asentados con núcleo en Hipona, seguramente esparcidos por este territorio, para defender todo el territorio en caso de que hubiera algún peligro. Y durante varios años actuaron totalmente con lealtad. Pero algo cambió, algo cambió. Lo cierto es que el pacto era bueno, daba seguridad, pero no bastaba. Lo que quería Genserico era el premio gordo. ¿Y cuál es el premio gordo? Cartago, la provincia proconsular, insisto, el territorio más rico de todo el imperio desde el punto de vista agrícola. Las fuentes nos insisten muchísimo, muchísimo en cómo fue tomada Cartago con engaños de Quetta y otras muchísimas más. Aquí menciona a San Isidoro, y podría mencionar muchísimas más fuentes que nos hablan de lo mismo, las crónicas, etcétera. Yo esto lo domino una técnica del tipo caballo de Troya. Lo cierto es que las fuentes, como sabemos, nos indica que los vándalos apoderaron de Cartago, mientras que los cartagineses estaban en el teatro o en las carreras del circo. Y posiblemente tuviera razón. Como indicó un historiador hace unos años, en ese momento se celebraba el Concilio de África con un festival. Con lo cual, seguramente lo que hicieron fue infiltrarse y luego dar un golpe de mano para tomar la capital. Y siguieron la misma estrategia anteriormente. Fueron contra el clero y contra la nobleza. En fin, de esto no voy a extender. Lo cierto, como he indicado, es representar el sueño de todo bárbaro. Es lo que había pensado, soñado y Alarico décadas antes y lo que todo el mundo, obviamente todos los pueblos querían, un territorio rico, seguro. Pero quien lo consiguió fue Genserico. Pero no solamente se detuvieron aquí. Una cosa muy interesante es la fecha, el 19 de octubre del año 431. El 19 de octubre era el final de la temporada de navegación. En el mundo romano, existía el mare apertus, el mare clausum. El mar cerrado es aquellos meses durante los cuales no se podía navegar porque la navegación era muy peligrosa con las embarcaciones que había en aquel momento, las habilidades navales. Entonces, está prohibido navegar, con ciertas excepciones, obviamente, y entonces así se aseguraba que no hubieran respuesta pronta contra los vándalos. Y lo cierto es que lo que hizo fue prepararse para precisamente afrontar esta respuesta. Y lo hizo con una típica frase de fútbol, de la mejor defensa es un buen ataque. Aquí he puesto imágenes de los tres grandes personajes de este momento, como son el Aecio, el gran militar, Gala Placidia y el emperador Valentino III, el hijo de Gala Placidia y Flavio Constancio. Bien, pues lo que hizo Genserico fue aprovechar este tiempo para crear para aprovechar la flota de la nona, es decir, la flota que transportaba el alimento a Roma y también a las fronteras militares, para convertirla en una flota pirata. Inició una campaña de piratería en junio del año siguiente, una campaña tremenda, la cual no tenía, vio totalmente por sorpresa a Roma, que no tenía defensas, Italia en absoluto. Y esto se basa también en otra clave de Genserico, que es conocer exactamente cuáles eran sus fortalezas y cuáles eran sus debilidades. Y Roma, desde hacía tiempo, no tenía flota. Flota, de verdad, que valiera la pena dominarse así. Lo primero que de los gastos, por así decirlo, que consideran superfluos para eliminar en atención a la crisis fue la flota. No había enemigos que contrarrestar, a pesar de que se mantuviera durante todo el Alto Imperio y los principios del Bajo Imperio. Incluso el emperador Valentino III, la corte estaba tan desesperada
que llegaron a suprimir el monopolio de violencia estatal. Es decir, en Roma el armamento por parte de la población común no estaba permitido, sino que solamente lo tenía el Estado. Aquí le pidió a su propia gente que se defendiera a sí misma. Hubo otras medidas, pero tampoco me voy a frenar. Esta campaña que pilló tan sorpresa, lo cierto es que provocó un nuevo status quo impresionante. Lo cierto es que Oriente envió ayuda con posterioridad, pero no sirvió para nada. Y finalmente lo que observamos es cómo los dos imperios, tanto el de Occidente como Oriente, acabaron por claudicar ante esta audacia. Y entonces, llegaron a un acuerdo. Un acuerdo absolutamente inédito con un pueblo que bárbaro. El tratado del año 442 que determinaba la existencia del primer reino independiente bárbaro en el territorio romano. Los visigodos que vivían en aquel momento en el imperio no eran independientes, no, eran federados. Aquí hablamos de una entidad política. Esto produjo la reconfiguración de las fronteras, porque obviamente se quedaron con los mejores terrenos, las mejores provincias, los vándalos, y legaron, federaron al imperio lo demás. A cambio, los vándalos mantuvieron los envíos de alimento, la nona, y la importancia de esta toma, de este movimiento político-militar, es como, por ejemplo, en estas monedas se observa cómo renumeraron su propio calendario. El primer año para los vándalos fue el año 439, y aquí aparecen monedas con Félix Cartago, in nomine quarto anno, etcétera, etcétera. En fin. Esto es un mapa de Cristián Cojutá, de su obra magistral, de los vándalos, y aquí esto más o menos era el territorio con el que se quedaron, y esta parte se la quedó el imperio. Como vemos, provincias importantes como la proconsular, sobre todo, y la Bizacena, pero también con la, bueno, Baretana no está, queda claro que esto sea Baretana, pero bueno, y parte de la Numidia y la Tripolitania. Pero lo cierto es que esto fue un movimiento totalmente hostil, un movimiento obviamente mal recibido por el imperio. Perdía la zona más rica, aquella que aportaba la riqueza agrícola y unos enormes recursos, en forma de impuestos. Pero lo cierto es que con el paso del tiempo las relaciones entre los imperios de Occidente se fueron mejorando. Mejorando muchísimo. Y vamos a llegar a hablar de una concordia entre el reino vándalo y el emperador. Tan importante, que además se observa en los textos, como al principio bastante hostil, en el texto que se observa, por ejemplo, la novela de Valentiniano y otros textos, pero luego al final llegaron a ser tan buenas que se llegó a concertar el matrimonio entre el hijo de Genserico, Unerico, y la hija, que era muy pequeña, de Valentiniano. De hecho, fue tan importante esto que ya Unerico estaba casado con una princesa visigoda a la que prefería con mucho más el matrimonio con la hija de Dor que con la hija de un rey, como era el visigodo, y le cortó las orejas y la nariz, seguramente una farsa, simulando que había habido un complot contra él, y la devolvió a su padre. Y asimismo es otra cosa, los vándalos eran arrianos militantes. Eran cristianos, muy cristianos, pero eran profundamente arrianos y siempre mantuvieron una política de tolerancia prácticamente cero con el catolicismo, con la jerarquía católica, no tanto con la religión privada de la gente. Y entonces admitieron incluso un obispo católico de Ográfias, pero así tenía sus matices, porque por ejemplo no participaron en ninguna campaña militar y lo más sorprendente es por ejemplo que en la presencia de Atila, tan amenazante estos años, no jugaron ningún papel. Pero este estatus tan cordial entre sí, lo cierto es que acabó por volar por los aires cuando ocurrieron dos asesinatos. Primero, que lo mató Valentiniano III, que estaba deseoso de librarse de su tutela, de una que murió su madre Gala Placidia, y luego del propio emperador Valentiniano III, a manos de unos soldados leales a Ecio, y que supuestamente fueron influenciados por el que luego tomó el trono, Petronio Máximo. Era un senador de una familia muy reconocida, muy rico, muy poderoso, que había recibido muchísimos cargos, incluido el consulado, era patricio, etcétera, etcétera. Y es que las fuentes nos indican cómo fue la propia viuda, que aparece tanto en este medallón como en esta moneda,
Eudoxia, la Delfina Eudoxia, la madre de Eudoxia, la prometida de Unérico, y también de la esposa de Valentina III. Lo cierto es que las fuentes, Procopio y otras tantas, nos indican cómo pidió ayuda a Genserico para vengar a su marido. No solamente por el asesinato, sino porque Petronio Máximo pretendía casarse con ella para así afianzar su posición, y también anuló el matrimonio entre Unérico y pretendió casar a su hijo con la hija de Valentino III. Eso para Genserico fue una declaración de guerra. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Montó una de las mayores flotas militares conocidas en mucho, mucho tiempo, y llegó a Roma, y asaltó Roma. Ocurrió el 2 de junio del año 455. Comprobó la petición de Eudoxia, basada en su amistad, en la alianza previa, todo lo demás. Y lo cierto es que la situación de Roma era desesperada. Genserico no encontró prácticamente ninguna resistencia. Y al igual que ocurría unos años antes con Atila, el Papa León primero actuó como máximo representante de la ciudad de Roma, bueno, en esta ocasión, en la otra ocasión no fue así exactamente, y negoció con Genserico en las puertas de la ciudad un acuerdo, según el cual que el Genserico y sus tropas hicieran todo lo que quisieran con la ciudad, pero que no se derramara sangre. Y eso es lo que ocurrió. La única víctima así fundamental que conocemos es el propio emperador Petronio Máximo, que fue asesinado, fue muerto, descuartizado por los propios habitantes de Roma. Y alguna fuente como esta, que la que la referencia me gusta, la Crónica Gálica del año 511, indica sine ferro et igne, Roma predata est. Es decir, sin armas ni fuego, Roma queda. Aquí, esta imagen en la que yo utilicé en mi libro, que es una imagen del siglo XIX alemana que me gusta mucho, refleja, bueno, de la manera del siglo XIX, pues lo que ocurrió. Lo cierto es que durante 14 días, Genserico saqueó a conciencia a Roma. Se llevó todo lo que pudo y más. En primer lugar, tomó a la viuda imperial, a la emperatriz Eudoxia. Tomó a las dos hijas del emperador fallecido, a Placidia y a Eudoxia. Capturó miles de... También se llevó el hijo de Aecio, a Gaudencio. Se llevó a miles de cautivos, de familias nobles y de otra gente aparentemente profesionales. Y luego, pues, despojó de todo el tesoro imperial y todos los tesoros que pudo encontrar, incluida la cobertura de los templos, el tesoro del templo Salomón que se habían llevado Tito Vespasiano de Judea, etcétera, etcétera, etcétera. Un botín inmenso. Desde luego, todo lo que había ocurrido en los últimos meses implicaron la ruptura de un pacto del año 442 y el nacimiento de una nueva era. Lo cierto es que para Genserico estos juegos imperiales, estas usurpaciones, no le convencían. Ella tenía una mentalidad más, por así decirlo, más cerrada. Para él, es una cosa típicamente germánica, lo cierto es que la muerte de un signatario de un acuerdo significaba el final de ese acuerdo. Y esto es lo que ocurrió. La seguridad que habían mantenido durante 13 años consideró que se había perdido y entonces era necesario tomar medidas, y medidas agresivas. La ruptura del enlace dinástico para él fue algo, desde luego que fue una de las motivaciones más importantes. Obviamente Unérico no se iba a convertir en el emperador de Roma, el siguiente emperador, seguramente no lo pensaba ni Genserico ni nadie, pero desde luego volaba un acuerdo matrimonial que, si hubiera pervivido la casa de Teodosiana, hubiera seguramente conllevado el mantenimiento del reino vándalo y unas relaciones privilegiadas. Y entonces, ¿cuál fue la decisión? Pues, insisto, Genserico siempre jugaba con una mano fuerte. Él consideró que la mejor defensa es un buen ataque, y a partir de ese momento desató lo que denomino yo el velum piraticum vándalo, la guerra pirática vándala, o la cuarta guerra púnica. Conocemos tres, y esta sería la cuarta, por razones que explicaré más adelante. Lo cierto es que, obviamente, la situación, Roma se quedó desarmada después de este momento, y el Imperio Oriental se quedó patidifuso con lo que estaba ocurriendo.
hubo intentos de calmar a Genserico, de llegar a un status quo, pero Genserico no quiso negociar en ningún momento. La diplomacia la utilizó, como he dicho en el título de mi conferencia, la utilizó constantemente, pero siempre en su beneficio. No cedía prácticamente nada nunca. Y lo que emprendió es una guerra total contra el Imperio Occidente y luego y la piratería fue la principal herramienta. ¿Y por qué digo piratería entre interrogantes? Porque si los vándalos jamás habrían asumido que esto era piratería, sino que esto era guerra. Lo que pasa es que eso, las técnicas, la estrategia era puramente pirática y para los romanos era un pirata. Insisto, Genserico siempre supo manejar muy bien cuáles son las fortalezas de los vándalos, maximizar las debilidades y conocer las debilidades de sus contrarios. Y desde luego tenía una grandísima ventaja. El poderío naval de Cartago era incuestionable y tenía a su disposición todo un pueblo más los africanos romanos que podían manejar estas embarcaciones. Lo cierto es que aquí es un mapa de las flotas del Imperio en el siglo II y III, que ya a partir del siglo IV desaparecen, y aquí vemos las dos grandes flotas pretorias que se encontraban a ambos lados de Italia, cerca de Rávena, y en Clasem, y luego también en Miseno. Y luego otras flotas provinciales que se encontraban dispersas sobre todo en los grandes ríos fronterizos como el Danubio y el Rin, el Mar Negro, en el Mar Rojo también había, en la clase alejandrina, la clase siriaca, la clase británica, la clase nueva líbica, etcétera, etcétera. Esto desapareció. Contaba con el cotón de Cartago, contaba con unas instalaciones y una flota de naves mercantes impresionante. Esto es el cotón, una foto más reciente, lo que quedan los restos de este del gran puerto en origen cartaginés. Insisto, las flotas que utilizó Genserico eran naves mercantes. A lo mejor en un momento determinado pudo utilizar naves de guerra, pero eso es otra historia. Entonces lo que vamos a ver es otro movimiento muy interesante que hizo. Genserico lo tenía planificado por completo y es extenderse. Rápidamente lo que hizo fue extenderse el propio reino en zonas sensibles. Tanto en África extendió su dominio, y aquí estoy de acuerdo con Moderán, hasta Ceuta, y también hizo lo mismo con la Tripolitania, pero también hizo otro tanto en el Mediterráneo. Se apropió de Córcega, Cerdeña, las Baleares, también seguramente Malta, otras pequeñas islas del Mediterráneo. Y luego tuvo un especial interés en Sicilia, porque entre Cartago y Sicilia, desde el Lilibeo, por ejemplo, es un viaje muy corto. Y Sicilia se convirtió en objeto de disputa con Roma. Y lo que vamos a ver es, a partir de este momento, son acciones de piratería constantes, permanentes, todos los años. A partir de la primavera y durante todo el verano vemos ataques. Y Roma no sabía cómo afrontarlos. No tenía la capacidad naval, no tenía el ejército. Y el objetivo último era derrotar y obtener la seguridad de un reino que se había amenazado después de los acontecimientos del año 454-455. He puesto aquí el galo Ludovisi como representación simbólica de la situación de Roma, que no tenía absolutamente nada que ver, como otras estatuas que he puesto. Y los objetivos primeros van a ser Italia, sur de Italia y Sicilia. En España ocurre un acontecimiento que mejor no lo digo, pero bueno, que es un poco rarito, pero eso además ocurrió antes de la Cuarta Guerra Púnica. Y en Oriente se centrarían luego posteriormente en el Ilírico, la Dalmacia, la Grecia continental, el Egeo, etcétera, etcétera. Insisto, la estrategia era doble, tanto ofensiva como defensiva de todos estos movimientos. La ofensiva, dejar conseguir el debilitamiento máximo del imperio con el objetivo de así fortalecer el propio reino vándalo, dejando inerme al imperio, y defensiva. Lo que observamos con todo este despliegue en las islas del Mediterráneo, como también en África, es obtener una barrera defensiva para proteger al reino de cualquier tipo de iniciativa ofensiva por parte de las autoridades romanas. Y luego también obtener unas bases a partir de las cuales atacar. Y luego, por supuesto, la diplomacia. La combinación entre diplomacia y violencia es una de las grandísimas habilidades de Genserico. Aquí, por ejemplo, tenemos un texto de Procopio
como también, por ejemplo, se hizo con el favor de los Mauri, los Mauris, las poblaciones mauritanas, que vivían en las fronteras en Roma, que siempre habían sido bastante problemáticas, lo que hizo fue un acuerdo con ellos y los enroló como fuerzas auxiliares. Y entonces, aquí lo indica, hacían incursiones en Sicilia y en Italia, cada año comenzó la primavera, y lo dice que luego se lanzó cuando quedó despoblado y sin riquezas occidente contra oriente. No sé exactamente cómo era. Este mapita que he hecho, lo siento, disculpadme, pero lo he hecho yo con PowerPoint, con lo cual no muy bueno. Podemos ver aquí las zonas de ataque con las flechas amarillas de los vándalos, en rojo el territorio nuclear vándalo, debería haberme definido aquí también esta zona, pero bueno, se me ha pasado, y luego las grandes zonas se podía percibir el control de los vándalos fuera de manera directa o a través de la influencia, y qué es lo que ocurre aquí en el sur de España. Como vemos, era una barrera perfecta para defender esta posición nuclear. Aquí, este texto de Sidonio Apulina, este panegírico, indica lo siguiente: pero él, tras la barrera de espinos, se llena de orgullo, débiles fuerzas, pero fuerte. Esto es lo que nos quiere decir, esta barrera de espinos es esta defensa. Las claves de la piratería son las de siempre, cualquier pirata, la rapidez, son técnicas de hit and run, es decir, ataques rápidos, despiadados, para conseguir victorias sencillas. Para eso hacía falta una cantidad de información tremenda, una cantidad de información tremenda de lo que ocurría para evitar cualquier tipo de sorpresa, con lo cual necesitaba agentes, y yo particularmente creo que tuvo agentes en la figura de los comerciantes, porque Cartago sigue siendo una zona riquísima, y de hecho lo que nos va a traer la arqueología, cómo sigue siendo una zona muy próspera. Y las bases. Los ataques piráticos no eran todos desde Cartago, sino de las zonas que controlaba, incluyendo las islas. Córcega. No solamente, sino que también formaban parte de estas campañas, de estas razzias piráticas, los Mauri, como he dicho antes, y también los africanos romanos, como se indica alguna fuente, como la Antología Palatina. Y lo que vamos a ver, mientras tanto, es en el otro lado, cómo durante todos los años que reinó Genserico se suceden una cantidad enorme de emperadores que no fueron capaces de dar una respuesta adecuada por su propio demérito y sobre todo por el mérito de Genserico. Las soluciones que siempre intentaron fueron militares y diplomáticas y todas fallaron. Y desde luego, aún así, los emperadores, sobre todo los emperadores de Occidente, tenían claro que era fundamental destruir el reino vándalo y volver a asumir el África proconsular y los territorios aledaños, porque sin ellos no podría subir Roma. De hecho, Roma cada vez estaba, bueno, el Imperio Occidental cada vez estaba más debilitado y cada vez más pequeño. Y aquí vemos un listado de los emperadores que se van a suceder. En Occidente, Vito, Mayoriano, Livio Severo, Antemio, Librio, Gliferio, Julio Nepote, Rómulo Augusto. En Oriente, Marciano, León I, León II, Zenón. Observamos esto en la hilera de emperadores. Aquí sabéis el mapa, bueno, es un mapa, en fin. El primero que encontramos en Occidente, que fue nombrado por la influencia directa de los visigodos, que querían tener un soberano, entonces jugaron este juego de tronos particular del imperio, intentó negociar con los vándalos sometieron a Roma a una serie, no tanto a una serie por hambre, sino que le sumieron en hambre a Roma al eliminar la antigua Nonna. Ya no llegaba alimento desde África a Roma, con lo cual eso causó una crisis enorme que acabó por debilitar a tal manera que acabó por dejar al propio Vito. Aquí es donde aparece una figura fundamental en los siguientes años, se llama Ricimero. ¿Por qué? Porque, francamente, los vándalos solamente tuvieron dos derrotas, que vieron ser bastante minúsculas, pero que fueron muy enfatizadas. Y una de ellas fue protagonizada por Ricimero en la isla de Sicilia. Eso la opó de tal manera que se convirtió en el gran artífice de la política romana occidental los siguientes 20 años. En fin, Vito al final acabó siendo derrotado. Ricimero se aupó a lo máximo, nunca fue emperador porque era hijo de bárbaros y eso en aquel momento hacía inviable que fuera emperador, pero él se convirtió en un cedor de emperadores. El siguiente fue un compañero, amigo, camarada, como era Mayoriano, el soberano romano más capaz, sin duda, de acuerdo a las fuentes, y eso lo decía, por ejemplo, Procopio. Con la tutela, por así decirlo, de Ricimero, este fue un soberano con una grandísima capacidad militar, con un grandísimo liderazgo, que fue capaz de estabilizar un imperio de Occidente que estaba medio muerto. Obtuvo otro éxito parcial contra los vándalos.
y diseñó una gran campaña de ataque contra los vándalos con núcleo en Hispania. Pero no solamente quiso, lo que hizo fue amedrentar a todos los otros pueblos que se encontraban en aquel momento, a los francos en el norte, a los visigodos que se encontraban en la Gala, a los suevos en Hispania, etcétera, etcétera, sino que también consiguió un aliado, Marcelino, que era una especie de señor independiente de la antigua provincia de Dalmacia, que desde época de Valentino III actuaba prácticamente como líder de este territorio. Todo diseñó una doble campaña con doble objetivo. La idea, aquí he puesto una imagen del Teatro de Cartagena, descubierto o redescubierto hace unos años. Bueno, este es un texto que voy a pasar por delante, sobre los vándalos. Esta es la victoria contra los vándalos y es otro mapita que he hecho. El objetivo era atacar y conquistar a los vándalos. Entonces, consiguió un ejército de mercenarios danubianos, sobre todo unos, que transportó hasta Hispania, y la idea era embarcarlos en Cartago Espartaria, en Cartagena y en otros pueblos, en otros puertos alrededor, en barco para llegar a una ruta comercial muy conocida, Cartagena de Cesarea, desembarcar y luego proceder contra Cartago, con la idea de no tener que hacer ningún tipo de zona, aunque construir una flota, eso sí lo sabemos. Genserico, cuando se enteró, intentó negociar. Bueno, lo que he dicho, Marcelino, de Dalmacia, de aquí, en torno a Salona, llegó a la isla de Sicilia y la idea es que hiciera otro ataque a Cartago, mientras que Refiomero defendía la Italia. Genserico, en primer momento, que es el prefecto mayoriano, luego hizo una política, es decir, destruyó muchos asentamientos de Mauritania cesariense para precisamente evitar que tuvieran abastecimientos mayoriano. Y luego lo siguiente, que fue un golpe de genio muy de Genserico. Seguramente desde las Baleares, cuando se enteraron, porque fueron avisados por unos traidores que seguramente eran provinciales de la antigua cartaginense, lo que hicieron fue simplemente, fueron allí con barcos, seguramente de la flota de Mayoriano, y ahí se acabó la campaña. Después de eso, Mayoriano tuvo que plegarse a los deseos de Genserico, firmó un acuerdo que fue considerado vergonzoso, seguramente porque incluía la afectación de todo el imperio vándalo, pues muerto. Y esto provocó también una cosa que yo discuto en un artículo que publiqué hace poco, cómo se convirtió en una zona de influencia, una especie de buffer state, el sur de la península ibérica. Dejo aquí el siglo XX, pero bueno, para mí esto cerraba ya las defensas de esta malla de espinos. Luego lo que observamos es cómo Rufimero aprovechó esta situación de debilidad de Mayoriano, porque después del fracaso lo que hizo fue despedir a el ejército de unos otros bárbaros que había contratado y digamos que lo mató. Mayoriano fue asesinado. Y Genserico, viendo que el que había firmado este acuerdo tan ventajoso fue asesinado, a Rifimero jamás le tuvo en cuenta como una voz válida a la cual negociar. Todos los intentos en Rifimero no tuvieron ningún éxito. Pero en cambio, con el Imperio Oriente sí que hubo éxito, porque el emperador Marciano en aquel momento llegó a un acuerdo con Genserico, según el cual la emperatriz Eudoxia sería devuelta al Imperio, solamente que asegurara que tuviera medios para sobrevivir, y Placidia, que estaba casada con un senador llamado Libreo, salió de Cartago. ¿Por qué el interés? La fuente nos indica porque desde aquel momento Genserico quería que Libreo fuera el emperador romano, con lo cual, aunque de forma directa jamás lo dijera, empezó a entrar en este juego de tronos imperial. Vemos un emperador con posterioridad, que es Amalio Severo, que era una nulidad, que fue nombrado después de un interregno, que jamás fue reconocido por Oriente, jamás, jamás, ni tampoco fue reconocido por otros personajes tan importantes como Marcelino, como el magister Egidio, que es el padre de Siagrio, que es el que creó el Reino Sorón, que es la última entidad romana, o sea, efectuando Gales, que se mantuvo libre del control de los bárbaros en la Galia. De hecho, a Marcelino, después de haber matado a Marcelino, pues quiso asesinarle, pero fracasó. Y lo cierto es que las fuentes nos indican como este acuerdo, el acuerdo que antes he dicho,
el acuerdo que antes he dicho entre el emperador Marciano y Genserico implicaba la ausencia de todo tipo de presión por parte de Oriente con respecto a los vándalos. Entonces, pasaron por completo. Y luego también una cosa muy curiosa, como Gilio no soportaba a Rifimero por su comportamiento y por todo, y por muchas cuestiones que tampoco quiero incidir, pero sobre todo, bueno, no quiero liarme. Egidio incluso llegó a negociar con Genserico una alianza. Una cosa muy curiosa, como un general romano negoció con un enemigo como el vándalo. Pero todo cambió con el advenimiento de este emperador, de León I, en Oriente, en Constantinopla. Su segundo a bordo, su gran militar era Aspar, su hijo Ardaburio, pero que siempre se consideró como provándalo y que siempre parece que frenó a las intentos, lo que dice la fuente, que frenó tanto Marciano como quería hacer lo mismo con León para no atacar a los vándalos porque eran medio vándalos, etcétera, etcétera. En fin, eso no tiene mucho sentido. Lo cierto es que León primero se acabó involucrando en esa lucha contra los vándalos. Lo que observamos es cómo ante la petición desesperadísima de Occidente, acabó por claudicar. Cuando después de que casualmente Livio Severo, este emperador tan mediocre, muriera. ¿Envenenado? Las fuentes dicen que a lo mejor fue envenenado por el propio Rifimero. Bueno, eso no queda muy claro. Y de hecho, hubo un interregno durante 2 años después de la muerte y solamente queda un emperador en todo el imperio. León I, tanto Occidente como Oriente. Y eso acabó por forzar a su intervención. Y lo cierto es que las relaciones entre León I y Genserico al principio se mantuvo el pacto firmado con Marciano, pero luego se rompió. Y yo creo que esta ruptura fue provocada por León para luego realizar la campaña militar que realizó con posterioridad. Las fuentes aluden a que es Genserico, las fuentes romanas obviamente aluden a que fue Genserico el que actuó de esta manera, pero no tiene pinta en absoluto. No tiene pinta de absoluto, sino que fue provocado. Sabemos que Marcelino atacó Sicilia, derrotó a los vándalos, mató unos cuantos y seguramente la mano del León I estaba allí. Lo que hizo Genserico fue tomar represalias y realizó una campaña de piratería en el mar Jonio y en otras zonas. Sobre todo la fuente destaca lo que hizo en esta isla tan bonita como es la isla de Jacinto, que habla de masacres, etc. Y bueno, aquí es donde se encuentra. Lo siguiente es que el León I se involucró, nombró un nuevo emperador en Occidente, Antemio, un gran militar y senador. Llegó a un acuerdo con Rifimero, hubo unos sponsorios mutuos y luego esto provocó un gran temor en todos los pueblos bárbaros que estaban allí porque vino con un ejército y una flota enormes. Lo cierto es que Genserico no se arrugó ante esta situación. Y lo que vemos es una campaña militar protagonizada por León I, que implicó un gasto monetario brutal, se acuerda de las fuentes. Los más conservadores hablan de 17 toneladas de oro y 191 toneladas de plata en una campaña militar que supuso el empleo de más de 100.000 soldados y más de 1.000 navíos. De varios frentes, la flota, dirigió Chelisco, el cuñado del emperador, el hermano de la emperatriz Pedrina. Rifimero se quedaba en la isla. Marcelino, atacaba Córcega desde Sicilia, que la habían tomado anteriormente, y luego una flota llevaría un ejército muy poderoso, comandado por Heraclio de Marcio, para que atacara por tierra a Cartago. Era un plan perfecto, pero acabó fatal. Lo cierto es que cometió un error brutal Basilisco y dejó respirar a Genserico. Genserico lo aprovechó. Genserico, viendo su situación desesperada, le pidió al almirante Basilisco, mientras que estaba descansando, estaba a la puerta de Cartago, en el Cabo Bon, aquí, justo al lado de Cartago, 5 días de tregua para pensar la rendición. Lo aceptó Basilisco y Genserico lo que hizo fue enviar una flota compuesta en su mayoría por barcos vacíos y cargados cargados de combustible, que luego quemó y con eso incendió la flota de Basilisco y ahí acabó esta aventura. El emperador acabó bastante mal, solo mental, en alguna fuente dice incluso que se resintió y supuso el abandono por completo de Oriente de la causa contra los vándalos y luego también el final de Antemio, de este emperador, después de una guerra civil con Rifimero.
Y no solamente Rifimero pues acabó por rendirse, porque aceptó como nuevo emperador Olibrio, por así decir, el cuñado Hunérico, el hijo de Genserico. Y esto puede haber sido un antes o un después en la relación entre Roma, pero desafortunadamente tanto Olibrio como Rifimero murieron. Luego después tuvimos nulidades con Glifero, Julio Nepote, Rómulo Augustulo. Y finalmente lo que vemos es cómo llegaron dos acuerdos. Aquí podría definir bastante bien cómo fueron esos acuerdos, cómo hubo presión pirática y diplomacia muy astuta por parte de Genserico, pero en definitiva lo que vemos es cómo el emperador Zenón, que sucedió a León I, bueno, entre medio estaba León II, que era el hijo de Zenón, llegó a un acuerdo, una paz perpetua, según la cual se garantizaba la existencia del reino vándalo y se olvidaba por completo. Aquí utilizó Genserico la piratería para presionar y la diplomacia para afectar, y le da las garantías plenas para que no volviera a ser amenazado nunca Cartago. Y luego llegó también al mismo tiempo otro acuerdo con el último emperador de Roma, si te contamos a Julio Nepote, con Rómulo Augustulo, que luego fue aceptado también por Odoacro. Y esto es la victoria. Y Genserico, después de 50 años de reinado, prácticamente 50 años, murió en paz con 90 años de edad en su cama. Y así acabó la Guerra Púnica. Y entonces, a la hora de hablar sobre la piratería vándala, pues tenemos que hablar de una serie de fundamentos básicos. Y aquí lo siento si lo he resumido demasiado, pero bueno. La piratería, ¿por qué la piratería? Porque tiene una fundamentación político-militar. Garantizaba la seguridad del reino. Era una fuente de tanto ofensiva como defensiva. Asimismo, tiene que ver con el establecimiento de un auténtico imperio marítimo, con el control prácticamente de toda la cuenca del Mediterráneo Occidental. Y es una piratería de Estado dirigida desde Cartago, desde el Palacio de Birsa, desde el aula vandálica o la aula sidonia, como comentan las fuentes. También tiene una fundamentación social. Aquí he definido Cuarta Guerra Púnica. ¿Por qué Cuarta Guerra Púnica? Porque se observan tanto en las fuentes como en el registro material vándalo y romano occidental, cómo se percibía como si fuera una continuación de la Tercera Guerra Púnica. Y de hecho aquí no he puesto, pero podría haber puesto muchos elementos iconográficos que hablan sobre la manipulación del pasado púnico por parte de Genserico y sus sucesores para generar una identidad, una concordia con sus súbditos. Es decir, como un nacionalismo en la actualidad que es que subvierte y abusa del pasado histórico para generar nuevas identidades. Y asimismo, esta cohesión social también se observa, por ejemplo, en las relaciones con las poblaciones maurí, que fueron muy buenas y que solamente se rompieron después de acabar la Cuarta Guerra Púnica. Y fundamentación económica, está la vieja teoría del Empire Double, que no tiene mucho sentido tal como está formulada, pero desde luego que provocó que fuera un territorio riquísimo. Y también, pese a la ruptura de la política del Mediterráneo, Cartago sigue siendo el puerto y la ciudad más rica de todo Occidente. Y luego botín en último instante, que siempre el reino vándalo fue famoso por su enorme riqueza, como se demuestra, por ejemplo, la conquista posterior por parte de Belisario en el nombre de Justiniano. De hecho, solamente Justiniano rompió este acuerdo. Y en fin, y con todo esto, discúlpeme si he ido muy rápido, espero que se me haya podido entender. A lo mejor tenía que haberme centrado más en ciertas cosas, pero... muchísimas gracias por su atención y obrigado. Profesor David Álvarez Jiménez, muchas gracias por la conferencia. Fue muy, muy esclarecedora para nosotros. Su investigación es muy interesante y me gustaría hacer unas preguntas para usted, ¿está bien? Perfecto, muchas gracias. En primer lugar, lo siento mucho porque me he pasado de tiempo, he hablado demasiado tiempo. No hay problema, fue muy gratificante para todos. Bueno, la primera pregunta, sobre la conquista de Cartago, ¿usted podría hablar más sobre la estrategia utilizada para conquistar la ciudad? Usted ha hecho mención a una estrategia tipo caballo de Troya. ¿Qué fue esto? De acuerdo. Vamos a ver, las fuentes todas insisten en lo mismo, en cómo Genserico ya nadie tenía ningún temor con respecto a su amistad. Todo el mundo creía que era leal. Pero también todas las fuentes nos indican que
que tomó Cartago por engaños. Entonces, por eso yo llamo caballo de Troya. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, en aquel momento se celebraba una festividad. Era el cierre de la navegación y entonces toda la ciudad estaba engalanada. Nadie estaba preparado para cualquier tipo de ofensiva. Y seguramente Genserico estaba invitado, al igual que los vándalos, que parte de del pueblo vándalo, para disfrutar de esta fiesta que conmemoraba el cierre de la navegación y la reunión de los delegados de toda África. Una fiesta en la cual había espectáculos por doquier, en la cual no había ningún tipo de seguridad. Y entonces seguramente fue capaz de infiltrarse poco a poco las tropas dentro de la ciudad para luego poder atacar desde dentro y poder anular por completo cualquier tipo de defensa. La ciudad de Cartago, si tenía alguna defensa, la única constancia que tenemos de alguna defensa es del siglo III. O sea, que tenía 600 hombres en el siglo III. No había nada más. Seguramente pudo aprovecharse de esta situación de debilidad. Los detalles concretos son imposibles de averiguar. Se sabe lo que ocurrió a continuación, porque fue atacar directamente al clero y a la nobleza, lo que he dicho anteriormente. Lo concreto no sabré decir, pero estoy convencido de que fue así. Como el caballo de Troya, se metieron dentro para luego poder atacar. Muy bien. Otra pregunta. ¿Usted podría hablar un poco más sobre la religión o las religiones de los vándalos? Vale. El tema de la religión es, como he dicho antes, uno de los más polémicos con respecto a los vándalos. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver, en origen, los vándalos, como todas las poblaciones del Barbaricum, eran paganas, tenían su propia religiosidad, eran politeístas, una religiosidad que luego se observa en épocas posteriores, que ha estado bastante, bastante estudiada, y en un momento determinado abandonan el arrianismo. ¿Cuándo y dónde? No está claro. Yo particularmente, yo creo que es posible que fuera en la península ibérica, en Hispania. Pero también hay algunos autores que opinan que fue, sobre todo por mediación de los Asdingos cuando estuvieron en Panonia. Da igual, en definitiva, a Genserico se le acusó de ser católico antes de ser arriano. Pero ¿por qué optaron por el arrianismo? Porque el arrianismo es una religión más adaptada a la religiosidad tradicional bárbara, según la cual el gran problema sobre todo es la Trinidad. El arrianismo establece una jerarquía entre Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, hay más cosas. Y desde el primer momento siempre fueron bastante hostiles contra el catolicismo, pero no solamente contra el catolicismo, también lo fueron contra otras sectas, otras herejías, como puede ser los donatistas, que era una herejía propia del norte de África, muy rigorista, muy, muy tradicional, muy conservadora, que fue atacada sin piedad. Contra el paganismo que en Cartago y en estas zonas siempre estuvo, seguramente actuó de forma igual, lo que pasa es que en la fuente no indican nada, pero siempre Genserico tuvo claro, los vándalos en definitiva, que la religión tenía un grandísimo componente político-social, con lo cual siempre quisieron controlarlo. Y no tanto contra la religiosidad individual de cada persona, sino contra la jerarquía. Y así, por ejemplo, si se observan los documentos antiguos, por ejemplo, sobre los obispos, católicos, aquí me gusta mucho el concepto de algunos autores Mills y Miles, por ejemplo, sobre el rag tolerance, sobre la tolerancia áspera, en la cual pues, siempre se quiso controlar el catolicismo y combinaban unas medidas de extrema dureza contra los católicos con otros momentos de relajación. Es todo un tema, es muy, muy interesante, además, porque en la lucha contra los católicos, Genserico y luego Hunerico fueron muy hábiles, sobre todo Hunerico, que es utilizaron las mismas herramientas que utilizaban los católicos contra los arrianos y otras sectas o otros movimientos cristianos considerados peligrosos. Utilizaban la misma legislación prácticamente imperial, los mismos hechos.
Lo cierto es que, insisto, todo lo veían, yo creo que fue muy hábiles a la hora de poder distinguir cuál era la utilidad política y social de la religión. Muchas gracias. Esta está siendo una gran noche para todos. Ahora voy a hacer unas preguntas de los asistentes. La primera es de Bertina Saliu. ¿Cuál es la importancia del estudio del reino vándalo? ¿Lo que heredaron los reinos de la época del reino vándalo? La importancia es bastante, bastante relevante. El reino vándalo en los últimos años ha empezado a estudiar bastante más. Con anterioridad, siempre en los estudios del mundo tardoantiguo se han focalizado más en otras realidades, como los visigodos, los ostrogodos, los francos. Siempre han sido más, se ha insistido más en ellos. En los últimos años, en cambio, los vándalos, la verdad es que se está dando y la investigación se está centrando más todavía. Lo cierto es que es una sociedad muy peculiar, o sea, es muy continuista con Roma. Los ostrogodos siempre se han mirado como los grandes continuadores de la romanización, por así decirlo, de la romanidad, pero los vándalos exactamente igual. Es una sociedad muy rica en el sentido cultural, en el sentido de adaptación al medio, y sobre todo es muy influyente en el devenir del último siglo de del mundo romano. Y hay muchísimas opciones de investigación. Ahí, por ejemplo, una cosa a la que me gustaría centrarme si tuviera tiempo es en las relaciones internacionales de aquel momento en base a los vándalos, porque yo creo que hay muchísimo, muchos aspectos para estudiar. Pero desde luego, el rol que juegan en el final de Roma, por así decirlo, es clave. Si hablamos de un punto de vista militar, pero también con ramificaciones políticas y económicas, no hay ninguna otra amenaza, por así decirlo, más relevante que la de los vándalos. Ahora tenemos la pregunta de Geraldo, que es Idacio de Chávez aborda algunos saqueos de las Islas Baleares por parte del rey Genserico. Para usted, ¿estas islas simplemente sufrieron piratería o permanecieron efectivamente bajo control del vandalismo? El testimonio de Idacio es el reino vándalo. El testimonio de Idacio hace referencia a un momento en el cual, cuando todavía los vándalos estaban en Hispania. En aquel momento, las Baleares no fueron conquistadas, no, no. Simplemente fueron afectadas. Yo antes he dicho, los vándalos en aquel momento yo creo que no tenían ni interés ni la capacidad para poder apoderarse un territorio como eran las Baleares, sino que yo creo que fue una expedición de castigo y también para probarse a sí mismos. Como pertenecían a Honorio y todavía se acordaban del intento castino, etcétera, etcétera, pues atacaron. Pero el control de las Baleares viene después del año 455. A partir de eso, los vándalos sí que dominaron las Islas Baleares. Pero antes no. Antes no. No hay más preguntas. Entonces, doctor David Álvarez Jiménez, en nombre del Laboratorio de Estudios Mediterráneos y Bizantinos, le agradezco inmensamente por su participación y muchas gracias. Agradezco a todos por la participación, todos los que participaron asistiendo por YouTube y también parabenizo a los organizadores del evento. Obrigado, buenas noches a todos. Muito obrigado, muchísimas gracias.